Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Despertad, cítara y arpa. Despertad, aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras vas a la calamidad. Me pongo al Dios Altísimo, Dios que hace tanto por mí.
Mi pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Como era en el principio, ahora y siempre.
Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad. Y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones.
Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Hija de Dulzura, y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Jesús, fruto bendito de tu vientre, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. A esta hora, el Cabildo de Guadalupe fraternalmente se junta en la concelebración junto con los hermanos capellanes de coro y quienes atendemos la basílica. Cada uno tiene su intención, son varias intenciones. Pedimos en esta Santa Misa por la peregrinación de frituras selectas, las toluqueñas, en su vigésimo aniversario. Ponemos en el altar del Señor sus intenciones, su acción de gracias, sus necesidades, la santificación de su trabajo, la petición de nuevas bendiciones. También quisiera que nos uniéramos en la oración, aunque ya se hizo en su momento. El día de ayer se cumplió el aniversario luctuoso de un gran obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis, don Jorge Martínez, que fuera rector del seminario durante diversos años e igualmente vicario episcopal de la octava vicaría. Que lo tengamos presente en acción de gracias, Dios pague todo su ministerio y todas sus buenas obras. También que nos uniéramos en la oración por la Iglesia y todos los hermanos de la hermana República de Nicaragua. Que el Señor conceda la reconciliación, el diálogo, el progreso, la paz. Por supuesto, también pedimos por nuestra patria y, como es jueves eucarístico, también imploramos a Dios la bendición de nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos preparamos a la celebración de esta Santa Misa reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Se nos propone en este día el formulario de la misa votiva de la Divina Misericordia. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvió a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como esté el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos,
Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. Pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos les contestaron: sí. Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí.
Palabra del Señor. Como decíamos al inicio, en este día la Iglesia nos propone la misa votiva de la Divina Misericordia. Y ello pues nos lleva a reflexionar sobre esa misericordia preciosa, cariñosa, infinita de Dios. En esta vida se encuentran dos grandes libertades: la libertad de Dios, que nos ha amado y nos ha amado, como dice el Evangelio, hasta el extremo; el Padre Celestial, que dona a su Hijo por la salvación de la humanidad y no le dispensa incluso la muerte en ese gran amor a la humanidad; Jesús, que aceptando esa voluntad del Padre Celestial, se entrega a sí mismo a la muerte por la salvación de toda la humanidad. Y como nos dice la Escritura, Dios nos amó primero, cuando estábamos enemistados con Dios. Dios decide tendernos su mano, sus brazos amorosos de Padre, para iniciar, si así nosotros lo queremos, la reconciliación. Él nos brinda unilateralmente la salvación, la reconciliación, e interpela nuestra libertad, nuestra voluntad, para decir: sí, acepto tal regalo de tal magnitud, tanto amor, lo acepto o no lo acepto. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Y el Espíritu Santo, que es enviado por Jesús, apenas resucita, y que es el que realiza en cada alma y en toda la Iglesia y en toda la humanidad de todos los tiempos la redención, la salvación. Y esa misericordia de Dios, ese amor, nos dice San Juan Pablo II en ese gran documento, Dive sin Misericordia, que nos habla de la misericordia divina, nos habla del Padre Celestial. Ese amor es el mismo amor de Dios, pero que ahora brilla en las tinieblas de nuestro pecado. Cuando más lo hemos ofendido, es cuando Dios nos muestra la grandeza de su amor, que no quiere la condenación, la separación de ninguno de nosotros. El profeta Ezequiel, que dice: juro por mí mismo que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere la muerte de nadie, hablando espiritualmente, la separación de nadie; quiere la felicidad de todos, pero la realidad es que esa felicidad solo se encuentra en la comunión con Dios. El camino a la felicidad es la comunión con Dios. Y esa misericordia de Dios, lo sabemos, es tan grande, es más grande que cualquiera de nuestros pecados y que todos los pecados juntos de toda la humanidad. La cruz de Cristo, su sangre, borra nuestros pecados si aceptamos esa salvación. Y siempre será más grande que todo pecado, porque hay veces que algunas personas dicen: yo he pecado tan grandemente que no tengo perdón de Dios. Y es verdad que hay pecados muy graves y muy grandes, sí lo son graves, pero más grande es la misericordia de Dios.
Y esto nos debe de exhortar a la confianza en Dios que busca activamente nuestra salvación. El Evangelio de hoy, en el capítulo 13, esas parábolas que hemos estado viendo en estos días, capítulo 13 según San Mateo, nos presenta una realidad que podría contradecir esta actitud de misericordia de Dios en un tema muy difícil. El reino de los cielos se parece a esa red de los pescadores, los cuales sacan peces buenos y malos, y después se ponen a separar los buenos y los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y arrojarán a los peces malos al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación, una realidad extrema, la del infierno. No se acostumbra en la actualidad predicar el infierno, cuando es una verdad predicada por la Iglesia a nombre de Cristo y que tiene su origen en el Evangelio, predicada durante 2000 años. Aparentemente habría una contradicción, pero pensemos que el infierno ha sido dispuesto por Dios y todo lo que Dios hace tiene una finalidad salvífica. Es para nuestra salvación. Ayer aquí en la Feria del Libro veía un librito que decía El Purgatorio, la última de las misericordias de Dios. Y de manera más extrema diríamos, ¿cuál es la finalidad salvífica y misericordiosa del infierno? Los libros sapienciales de la Sagrada Escritura ensalzan el santo temor de Dios. Y son muchos los santos que nos dicen que las conversiones comienzan por el temor, por un santo temor de Dios, y después evolucionan hacia el amor a Dios, la correspondencia al gran amor de Dios. Pero sí es una realidad, la misericordia pasa por esta predicación de la realidad clara y diáfana del infierno, que muchos han querido poner aparte, pero que sería una gran deslealtad de nosotros si predicamos la salvación, no predicar eso que Jesús mismo ha predicado. Como aquí dice, los peces malos serán arrojados al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Una doctrina firme de la Iglesia. No pongo aquí todos los puntos y miles de puntos que muchos han querido sacar para decir eso no es cierto, eso es un mito, eso quién sabe, etcétera. Y yo creo que todos a la hora de la hora decimos, bueno, mejor me confieso por las dudas, ¿verdad? No hay duda. El Señor lo ha revelado. Tiene una finalidad salvífica que inspire el santo temor de Dios. Ese Dios que es misericordioso, pero que también aplicará su justicia con aquellos que han rechazado la misericordia de Dios. Si rechazas la misericordia de Dios, estás diciendo, me someto a la justicia de Dios. ¿Y quién saldríamos aprobados en ese examen? Solo cuando acudimos a la misericordia de Dios, esa misericordia que se manifiesta en el sacramento de la reconciliación. Por eso es tan importante el sacramento de la reconciliación, confesarnos, pedir nuestra confesión, no al último momento, no. El perdón, la petición de perdón, desgraciadamente no se improvisa, no nos va a salir del corazón si no la practicamos diariamente. Habría mucho que decir, y de esa nuestra obligación como sacerdotes de estar atentos
a la petición del sacramento de la reconciliación de nuestros hermanos. Y ¿cómo es un sacramento de misericordia? Ese santo temor de Dios nos debe llevar a ser misericordiosos con los demás, a ser comprensivos, y nos lleva a una conciencia sensible que no es escrupulosa. Una conciencia sensible nos va a llevar a la sensibilidad, a aquello que hacemos continuamente con nuestros hermanos. Y también nos va a llevar a ver por nuestros hermanos que gimen y más en nuestra patria o en Nicaragua, o en muchas zonas pobres, gimen por su pobreza, gimen por las dificultades materiales y sociales. Y la Iglesia actúa con amor hacia esos hermanos, no por motivos ni ideológicos ni sociales, meramente sociales, sino sobre todo por la enseñanza de su Maestro, Cristo. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Qué importante es que veamos a Jesús en todos nuestros hermanos, pero particularmente, como nos dice el Magisterio de la Iglesia, particularmente el Magisterio Latinoamericano, particularmente nuestros hermanos necesitados, en los hermanos pobres. Allí muchas veces descubrimos la acción misericordiosa de Dios. Sería muy amplio el tema. Que el Señor nos conceda un santo temor de Dios, que nos haga actuar cada día y a cada momento como debemos, y particularmente practicar la misericordia, y también tener el valor de saber pedir perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Diariamente nos encomendamos a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hoy, 2 de agosto, celebramos Nuestra Señora de los Ángeles, Reina de los Ángeles, que ella interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que alcancemos todos la vida eterna. Presentamos a Dios nuestra oración. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la empresa Frituras Selectas, las toluqueñas, en su vigésimo aniversario, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas, conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, cantamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como saben, los jueves, como tenemos esta procesión con nuestro Señor, la liturgia nos marca que nos se da la bendición. Esta bendición se prolonga en esa procesión y después en nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que al paso de nuestro Señor Jesucristo hagamos este gesto de adoración marcado por la liturgia de doblar la rodilla, hincarnos si es posible, si no tenemos impedimento. La verdadera devoción también, pues, es la adoración a Jesús presente en la Eucaristía. No es tanto una superstición, no es tanto el tocar a la custodia o al sacerdote. La bendición de Jesús que pasa es nuestra si abrimos nuestro corazón. Angelingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudicensi. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis mani. Verbum caro panem verum, verbo carmen epicit, fit quae sanguis Christi metum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide suffit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Esperando a justo y perfecto.
reinarás, este es el Quirito que ardiente exalta.